Al parecer, Salim perdió una fortuna hace tiempo apostando en las carreras de camellos y tuvo que empeñar su traje de ladrón. Sly, si pudiéramos comprárselo a Salim, nos ganaríamos su confianza. El tendero es un obseso de la seguridad, un cabezota. Su tienda es una fortaleza y no se va nunca. Hace los negocios a través de una rendija en la puerta. Creo que esta vez tendremos que jugar limpio y pagarle lo que quiere. Como podrás imaginar, pide una buena suma. El tendero solo aceptará como pago gemas perfectas. 3, para ser exactos. Las únicas gemas de esa calidad que hay por aquí son las que decoran los muros de la ciudad. He localizado las 3 gemas más grandes. Solo tienes que extraerlas, evitar a los guardias y llevarlas a la tienda. Asegúrate de que siguen perfectas cuando llegues allí. Traje de ladrón. Lo siento, no creo que pudieras llegar a pagar el precio. ¡Buenos días! Sí, qué pena. Supongo que apostaré estas gemas en las carreras. ¡Tarará! ¡Espera! ¿Tienes gemas? ¡Déjame verlas! Tío, pesan tanto que apenas puedo con ellas. ¿Tú las quieres? Yo quiero traje. ¿Hay trato? ¡Claro! Si quieres esos harapos, ¿qué voy a decirte? ¡No admito devoluciones! Sly, he estado hablando con Salim. Es obvio que el traje es la clave de su éxito. Dice que perteneció a un genio y que puede ralentizar el tiempo. ¡Fascinante! Y yo le ayudo en la técnica. ¡Muy
un trabajo, pero parece que tenemos otro problema. Me dice Salim que Miss Decibel traslada constantemente a los ladrones detenidos. Así es casi imposible encontrarlos. Vamos a tener... ¡Espera, Sly! ¡Detecto algo! ¡Caparazones! ¡Sly Leparados está aquí! ¡Se está reuniendo con Miss Decibel ahora mismo! ¿Oh? Parece la ocasión perfecta para ir a husmear. Gran idea. Una cosa. El traje no engañará a los guardias. Conocen a los de aquí. Te calarán de inmediato. Quédate fuera de su vista. Gracias por avisar. Voy para allá. Sly, pulsa el botón triángulo para usarlo. Eso es, Sly. Mejor ponerse en marcha. Sly, que no te vea nadie. Si te ven los guardias, se acabó. Oh, bonito día para dar un paseo. Cualquiera diría que tienes olfato para la buena música. Eres muy halagador, Cyril. Por favor, dime que la operación va según lo previsto. ¡Claro! Todo avanza de forma espléndida. Tengo a esos harapientos ladrones bajo mi control. Nunca había visto falsificaciones así. Producen documentos de la mejor calidad. ¡Perfecto! Cuando vuelva al presente y se descubra mi linaje real, mi riqueza y poder serán imparables. Bueno, hay un pequeño problema. Tenemos que alimentar a nuestras abejillas obreras y estamos bajos de suministros. El que se hace llamar Pantera parece trabajar mejor cuando le doy pinzas de escorpión. Nauseabunda. Muy bien. Prepararé una entrega inmediata. Lo que sea para que trabajen esas alimañas. Oh, y una cosa más. Diles a tus guardias que si no atrapan a Cooper, los voy a despedir. Y luego los mataré. Sly, ¿lo has oído? Están creando una falsa identidad real para el Leparadox en el presente. Si lo logra, será prácticamente intocable. También necesita un pedido. Pantera necesita pinzas de escorpión. Tal vez podamos aprovecharlo. La próxima vez me traeré un pañuelo. Espero que esos roñosos ladronzuelos estén haciendo su trabajo. Cuidado donde apuntas con la trompa. ¡Qué hermoso ver tus orejas ondeando al viento una vez más, querida! Pero avísame antes de hacer eso. Sí, ¡qué vestido tan elegante! Es como una magnífica tienda de campaña. ¡Caramba! Dime, ¿qué te parece este pequeño arenero? Bueno, este entorno tan seco es desastroso para mis fosas nasales. Mis ensayos han sido atroces últimamente. ¿Quieres oír? No, pero óyeme tú a mí. No me falles como los demás idiotas, Sherry. No me gustaría tener que dejarte aquí para siempre. Esto me aseguraré de que no ocurra. Bien. Porque los demás han fracasado. Incluso Penélope. Y eso, que era lista. Pero ahora tengo que darle la espalda. ¿Entiendes? Sí, por supuesto. Todo irá como está previsto. Esto, aunque... tengo que pedirte un poco de... ¿queso de camello? Sé que suena horrible, pero el ladrón llamado Tigre parece encantarle. Y lo cierto es que apenas tenemos... ¿No podemos matar de hambre a esos asquerosos rateros? Muy bien. Enviaré a un repartidor. ¡Más repartos!
¿Estás pensando lo mismo que yo? ¿Con esta luz? ¿Que eso de camello? ¡Estupendo! Me acababa de lavar la cola. Cuando atrape a Cooper, lo voy a celebrar. ¿Quieres algo más? No, creo que eso es todo. Cuando estén listos los documentos, los entregaré personalmente. ¡Magnifique! Entonces los tendré pronto. Bueno, espera, hay una última cosita. El que se hace llamar León parece adorar las colas de cobra. Y tú ya sabes cuánto cuesta conseguirlas. Muy bien, las tendrás. Pero será mejor que logre esos papeles rápido. Me compadezco de quien tenga que recoger las colas de cobra. Oh, bonito día para dar un paseo. He pensado una locura. El traje no funcionará con los guardias, pero extranjeros como Le Paradox y Miss Decibel no notarán la diferencia. Ella espera entregas para los ladrones, ¿no? Prueba a usarlo para hacerte pasar por el repartidor. Si se lo tragan, sabremos dónde están retenidos. Excelente idea, Bentley. Y para asegurarme de que funciona, usaré mi... ¡No, Sly! ¡No lo digas! ¡Atento, italiano! ¡Dije locura, no suicidio! Mientras tienes el traje de la ropa, usa el botón R2 para activar la habilidad. ¡Identifícate de inmediato! ¡Soy yo, el repartidor! ¿No llamaron? Bastante desaliñado, que no te reconozco. El otro está enfermo. Le mordió una serpiente, creo. ¿Le está pasando algo raro a tu voz? No, he hablado así toda mi vida. ¡Qué curioso! Ya veo. Entonces, si eres el repartidor, conocerás los pedidos habituales, ¿no? ¿Qué comida es la que quiere Pantera? ¡Ah! Adora las pinzas de escorpión. Parece ser él, sí. Gracias al cielo. Estos son los lugares del reparto. ¡Deprisa, venga! Sly, tienes suerte de que estemos en Arabia. En Italia, con tu acento, te meterían en la cárcel. Ahora rescatemos a esos ladrones.